Hola, 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 buenas buenas noches. noches. Hoy ¿Qué tal? Buenas noches. estoy Estoy orgulloso orgulloso porque porque voy voy a a presentar, presentar, ustedes ustedes me me lo lo permiten, permiten, a a una una barra barra del del escudo, escudo, al al que que en en su su día día denominé denominé faro faro y y guía guía del del betisismo betisismo ambicioso, ambicioso, libre libre y y ganador. ganador. Y Y termino termino con con los los elogios. elogios. Disculpen Disculpen los los minutitos minutitos por por un un poquito poquito de de problemas problemas técnicos técnicos y y paso paso a a presentarles presentarles nada nada más más y y nada nada menos menos que que a a don don Lorenzo Lorenzo Serra Serra Ferrer. Ferrer. Don Don Lorenzo, Lorenzo, buenas buenas noches. noches. Hola, Hola, Javier, Javier, buenas buenas noches. noches. Bueno, Bueno, antes antes que que nada, nada, preguntarle preguntarle cómo cómo se se encuentra encuentra usted, usted, su su familia, familia, todos todos bien, bien, deseamos deseamos que que todo todo vaya vaya viento viento en en popa popa y y es es así, así, ¿verdad? ¿verdad? Sí, Sí, a a Dios Dios gracias gracias estamos estamos bien, bien, hemos hemos ampliado ampliado un un poco poco la la familia, familia, tenemos tenemos otro otro Lorenzo Lorenzo Serra Serra en en el el escenario escenario y y estamos estamos muy muy contentos contentos y y muy muy felices felices estos estos días. días. Pues Pues muy muy bien, bien, ahora ahora que que estamos estamos ya ya en en directo, directo, yo yo sé sé que que Lorenzo Lorenzo a a esto esto se se suma suma como como siempre siempre desde que le pegó el Betis el pellizco, que ahora le preguntaremos. Este programa va dedicado a un bético de 63 años que está pachucho y cuyo ídolo es nada más y nada menos que nuestro protagonista. Sabe que mandándole desde aquí este saludo y dedicando el programa a José María Lebrón, seguro que se va a venir arriba. Y por supuesto, a la cantidad y cantidad de béticos que nos preguntaban hoy por el programa. Bueno, Lorenzo, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo valora usted esta temporada recién finalizada y esta algarabía que se ha formado en el beticismo con su cuarto título? Pues muy buena. Aquí no hay que poner reparos en cuanto a lo que es la gestión a nivel deportivo. Ha sido brillante, no solamente en una competición, sino en cada una de las competiciones que ha jugado y ha disputado, diríamos, el objetivo. Ha llegado prácticamente hasta el final. En la Copa salió campeón, cosa que esto es de felicitar. Y así lo hice en su día. Tuve la oportunidad de poder venir a Sevilla y verlo en directo a la final, pero después en la liga también, la liga regular, la liga doméstica, en la cual el beticismo también vive muy apasionadamente, pues ha sido regular, a excepción de los primeros inicios, que le costó un poco coger una dinámica, diríamos, ganadora y alcista, pero hay que felicitarles porque lo han hecho muy bien, empezando por el entrenador y el cuerpo técnico, que ha sabido transmitir bien los valores y el significado de competir cada uno de los partidos a ganador, y también los jugadores que lo han hecho muy bien y han mezclado muy bien el talento con la pasión de salir a ganar. Y un entrenador brillante en sus ideas, serio en el trabajo, exigente en el día a día y muy bien. Está clara y muy argumentada, como siempre. Yo digo una cosa y usted no se dé por aludido, pero estoy seguro que ya ha empezado a los béticos que están escuchando esto a caerse de la baba. Escucha una cerra y se pone de pie. Una cosa, Lorenzo, usted es una persona, siempre lo ha sido, exigente, ganadora, pero uno tiene su corazón. Usted también se sentirá un poco partícipe de este título, puesto que el núcleo duro, y hablo con nombres propios, Mar Bartra, Cristian Tello, Canales, William Carvalho, fíjese los futbolistas que estoy mentando, y usted posibilitó la llegada de estos buenísimos jugadores que junto con otros y un gran entrenador han contribuido al cuarto título de la historia del Real Betis Balompié. Bien, yo creo que ahora no es un momento de personalismo. Yo entiendo que usted me haga esta pregunta. Es cierto que yo participé en la contratación de algunos futbolistas que ahora están a un nivel bastante alto, con un rendimiento a la altura de lo que se merece la afición y en un equipo grande como es el Betis. Pero mira, yo, por lo que sea, ya no estoy. Sigo al Betis, indiscutiblemente. Y me alegro mucho de este buen rendimiento, no solamente de estos futbolistas, sino que también los nuevos que han venido y que son bastante brillantes y buenos. Así que me alegro muchísimo. Si participé en su momento, pues ahora ya lo que vale y lo que de alguna
tiene el mérito es son estos futbolistas y el cuerpo técnico, y a partir de aquí pues seguir transmitiendo todo lo que podamos. Perfectamente explicado. Y ahora que esto no es una competición ni nada, ahora le voy a proponer un juego que es darle al reloj para atrás un poquito, nos vamos a rejuvenecer todos y nos vamos a una fecha, porque esto no lo tiene usted que contar los béticos, aunque de vez en cuando ya lo ha contado, pero no, me voy a ir, fíjese, al 6 de marzo de 1994, usted debuta, no en el banquillo de Villamarín, porque ya había venido con el Mallorca, como todos sabemos, pero viene como entrenador, se cesa Cresci después de un mal partido en Toledo con una polémica, el Betis que no subía, recuerda a los más jóvenes, porque dice Lorenzo Serra, sí, Lorenzo Serra viene al Betis, cuando el Betis lleva 3 años en segunda y a 6 puntos del ascenso cuando la victoria valía 2. Minuto 89, el Betis que no ganaba y gol de Aquino. ¿Cómo es ese primer pellizco que le pega al Betisismo, Lorenzo, con esa victoria en el 89? Hombre, estos son recuerdos fantásticos, afortunadamente para mí y para todo el Betisismo. Nos costó arrancar un equipo que estaba dubitativo en su manera de poder, diríamos, digerir lo que significa, más que dirigir, sufrir. Una vez que has conocido el Betis, estar en segunda división. Esto con la pasión que el Betis respira cada día y que los que representan el escudo y la camiseta no tengan esta idea, esta fuerza y esta valentía para poder sacar el equipo adelante, pues esto costó un poco, pero afortunadamente hicimos grupo, hicimos una piña, valieron mucho los futbolistas de la cantera, me ayudaron también a mí a integrarme lo más rápido posible. Gente como Sergio Ríos, Pedro Buenaventura, personas que estaban ya muy integradas en lo que es el Betis y el beticismo, y esto me ayudó bastante con Rogelio Esnaola, que estaban en el cuerpo técnico, y todo esto, bueno, pues poco a poco le fuimos aumentando el grado de autoestima, confianza, fuimos ganadores, fuimos un equipo, diríamos, atrevido dentro de lo que era jugar en segunda división y adaptarse a las exigencias que esto exige, y logramos éxito en el cual no era fácil pensar cuando empezamos con este trabajo. Pero nos salió bien, afortunadamente, no solamente el apoyo que tuvimos de la afición, sino también el presidente Manuel Ruiz de Lopera y todos los integrantes en el cuerpo técnico. Así que tengo un recuerdo muy brillante porque aquí empezó todo. Evidentemente ahí empezó todo. Para quien no lo recuerde, el Betis, cuando llega a Serra, repito, estaba a 6 puntos y consigue 22 de 24. Usted sabe que yo hoy no estoy internado en un manicomio de milagro, por una frase suya, y ahora se la voy a decir. En el segundo partido, el Betis, después de ganarle al Bilbao Athletic, va a Palamos y empata 1. Y Lorenzo Serra, en rueda de prensa, dice: me salen las cuentas. Yo, como casi todos los béticos, no era la modernidad de ahora, tenía que ir al periódico y digo: me salen las cuentas y yo me compré 5 calculadoras, 16 bolígrafos, 22 cuadernos. Digo, este hombre, ¿cómo le salen las cuentas? Pero resulta que las cuentas de ese señor eran que en los últimos 10 partidos hace 19 de 20. ¿Cómo respiraba ese vestuario, Lorenzo, para hacer esa bestialidad de puntos? No, mirando mucho hacia adelante. Ya he dicho que el grupo de futbolistas, diríamos, nacidos y crecidos en el beticismo de cuna, en el fútbol base, me ayudaron muchísimo y impusieron una norma en cuanto a los entrenamientos con una exigencia muy alta, y entrenábamos como jugábamos y era la única manera, no perder, ganar, ya no valía empatar, teníamos que ganar en todos y cada uno. Y bien, yo creo que esto fue la clave, ¿no? El creer en nuestras propias posibilidades
cada vez más el público también se fue animando, nos fue arropando, y aquello fue una verdadera delicia poder ver la fuerza con que cada uno de los partidos jugados en el Villamarín y fuera del Villamarín los jugábamos, porque vuelvo a repetir, la dificultad de jugar en segunda división no es fácil. De hecho, cuando subimos prácticamente con el mismo bloque, fíjate lo que conseguimos. Bueno, a eso precisamente iba. Ya hemos ascendido en Burgos, después se le gana aquí al Español, se termina la Liga, primera división. El Betis tiene, por supuesto, al autor del milagro. Repito, era la tercera temporada en segunda y no parecía que Betis subiera. Y ese señor, los futbolistas y la afición conseguimos ese milagro. El Betis se refuerza con Jaro en la portería, con Jaime José Tibidaco en la defensa, con Estossi Menéndez en medio campo y con Saba y Kovalsky en la delantera. No sé si había mucho dinero o no, pero se le dio ese caramelito a los béticos porque se sabía que la primera no era la segunda. Y ese señor, estos futbolistas, esa directiva y esa afición, que usted recordará que aquello era auténtica betismanía por donde quiera que iba Betis, queda tercero, gana el Zamora y forma un auténtico lío. ¿Cómo se pasa de casi no subir como un cohete y quedar tercero en la Liga Española? Bueno, pues este bloque continuó. Es cierto, de estos futbolistas que tenían un perfil no muy alto, creo que nos hemos olvidado alguno, o al menos a mí las cuentas me salen que Menéndez, un jugador de la gente, también vino este año. Y eso sí, Menéndez, medio campo. Y bien, y con estos futbolistas, más los que estaban ya prácticamente totalmente mentalizados en una idea, en un criterio, en una manera de hacer y actuar, siempre pensando con el corazón para llegar a lo que es la fibra del beticismo, esto nos ayudó muchísimo y fue una verdadera alegría poder dirigir a este equipo y a esta plantilla, mejor dicho, y acudir al Villamarín viendo unos valores de cada uno de los integrantes de la plantilla muy, muy fuertes, muy, diríamos, muy sólidos en cuanto a lo que era un equipo modesto, pero muy fuerte en la mentalidad. Ganar al Betis en aquellos momentos era complicado y muy difícil, ¿no? Y yo creo que logramos este equipo que fuera fiable, que estuviera a la altura de la afición, como yo me gustaba mucho, porque siempre he tenido una estima y una valoración enorme al apoyo que nos llegaba desde la grada, y había que estar muy bien, muy bien, para llegar a este nivel. Y yo creo que lo logramos. Tanto lo logramos que yo creo que no solamente fue el trofeo al equipo menos goleado de la primera división, que fue el Zamora a Pedro Haro, sino también en un récord que, como siempre me dice un buen amigo bético que tengo, que este objetivo no se ha visto superado. Es decir, que somos el Betis es el equipo que, habiendo subido de segunda a primera, quedó tercero. Y esto es la primera vez que se hizo en la historia de lo que es el fútbol. Y aún sigue. Y aún sigue. Y creo que en el nivel que va avanzando el fútbol, aún seguirá. Una cosita. Esto es una pregunta rápida, individual, porque me la hace un amigo y tengo el compromiso. ¿Usted con Juan Ureña cree que ha sido de los mejores centrales que usted ha tenido, de lo que ha entrenado aquí en el Betis, y si no hubiera sido por las lesiones, a lo mejor hasta hubiera llegado a internacional? Sí, hombre, Juan, aparte de ser una gran persona, yo le tengo una gran estima, fue un jugador ejemplar por su humildad, por su discreción, por su empeño y por todo lo que se podía proponer en relación a anular un futbolista rápido, talentoso, que fuera bien de cabeza. Tenía todas las virtudes para ser un futbolista, que fue un futbolista muy, muy importante para nosotros, claro, sin duda. Fue un capitán ejemplar porque como persona era un 10. Sobra, por este comentario,
del profesor sobran más palabras. Bueno, vamos avanzando en el tiempo porque no vamos a estar aquí todo el día. Le tengo que hacer alguna pregunta semi-amarga porque llega la temporada 95-96, el equipo vuela hacia Europa otra vez, va cuarto a Salta de 10 jornadas y ahí con Serra, o sea, con la afición entregada con Serra entregada con la afición, con la directiva, eso era una piña. El equipo en las 10 últimas jornadas pierde 6 partidos, empata 3 y solo le gana 1-0 al Deportivo La Coruña. ¿Ahí qué pasó? También usted sabe que le tengo que preguntar por las rachas buenas y esa mini racha que no fue tan buena. Sin duda, esto sería imposible el poder pensar que todo, absolutamente todo salió bien. Es verdad que tuvimos momentos complicados, difíciles, que nos costó despertar, que nos costó coger el nivel habitual de competitividad que tenía este equipo y este grupo. Y bueno, y hay que entenderlo y aceptarlo y aprender de todo esto. Y es evidente que lo hicimos en muchas etapas, ¿no? Pero para mí lo importante fue el de dónde arrancamos, es decir, en segunda división, con una situación complicada y difícil. Fuimos sorteando toda esta clase de dificultades y situaciones de pesimismo y de falta de confianza y autoestima a nivel individual. Y después terminamos jugando la final de Copa del Rey, una final de Copa extraordinariamente bien jugada, porque cuando el Betis se fue de alguna manera consolidando dentro de la primera división, pues con jugadores de un nivel alto, llámese Alfonso, llámese Armi, llámese Finidi, pues esto fue mi primera etapa donde este partido, que terminó mi primera etapa, es decir, 3 en primera división más el ascenso en segunda, pues fue para mí de lo más bonito que puedo recordar ahora, ¿no? Un lazo en el cual miramos siempre de tú a tú al Barcelona y a veces el capricho o las cosas que tiene el fútbol te da y te quita, pero no pudimos cerrar el ciclo como a mí me hubiera gustado. Pero tengo en el recuerdo una final extraordinaria jugada y yo creo que los béticos también saben y aquello fue un partido muy lindo y que quedará en la historia. Como ven ustedes, Lorenzo Serra, él solo, cuando se pone a hablar de una de sus pasiones, que es el Real Betis Balompié, le da cuerda al reloj para adelante, porque yo le había dejado y él perfectamente y cronológicamente se ha adelantado. Llega la temporada 96-97, donde el Betis, es verdad que hay 4 jornadas más, pero también hay algún partido que se pudo ganar, por ejemplo, por poner un ejemplo, con el Sporting de Gijón, y bueno, y no se ganó. El Real Betis Balompié hace nada más y nada menos, señores, que su récord histórico de puntos con 77. 77. Y, como ha explicado magníficamente Lorenzo, y no le vamos a preguntar otra vez, culmina con una final de Copa que mereció ganar y que, capricho del fútbol, terminó perdiendo. Ahí se cierra una etapa, Lorenzo, yo creo que una etapa brillantísima. Usted ha tenido la sapiencia, la suerte, la habilidad, o sumémoslo todo, de tener etapas exitosas cada vez que ha venido, y nos vamos ya le hemos dado el reloj un poquito más adelante, y nos vamos a 2004. Y usted permítame, que yo, el vicio que tengo es el Real Betis Balompié desde que era chico y mi familia me lo sigue permitiendo, pronuncia una frase maravillosa tras un comienzo dubitativo. Con estos jugadores u otros, no tengan duda que el Real Betis Balompié saldrá adelante. ¿Usted qué pócima, qué brujería hizo ahí para meter al Betis en la Champions y coronar esta vez sí con un título de Copa llevando el éxtasis a la parroquia verde blanca? Bueno, pues esto es una autoexigencia propia en relación a no decaer en el ánimo, el desánimo en este caso, porque es verdad que las 5 primeras jornadas estábamos un poquito tiesos, no lográbamos arrancar el equipo con futbolistas que eran de nivel, como el caso de Ricardo Oliveira, que
que no lo veía la portería, como todos pensábamos, y después terminó de una manera brillantísima, porque fue el soporte nuestro en todas las cosas. Pero bien, esto era un acto de fe que yo tenía que hacer para que la gente, para que todos, el vestuario, el aficionado, los medios de comunicación, vieran que yo estaba fuerte en mi idea de volver a triunfar en el Betis, que esto era también mi ilusión y mi pasión, y poco a poco lo conseguimos de una manera también muy brillante, con una gente también otra vez que había nacido y crecido en el beticismo de base, y formamos prácticamente con 10, 12 futbolistas de la cantera, más algunos de la península, diríamos, de la liga, que conocían pero perfectamente ya el club, y más el, diríamos, el cupo de extranjeros, Marcos Assunção, Edu, Ricardo Oliveira, aparte de otros, pero estos tres eran claves en lo que era el engranaje del equipo y del bloque. Pues fuimos sólidos a medida que fuimos avanzando, diríamos, de la casa, también se creyó la posibilidad de poder ser protagonistas de un equipo, de representar una afición y un club que se merece todo y más de lo que le dimos. Y bien, al final nos salió perfecto, porque clasificar el Betis cuarto, ganar la Copa y poder empezar la próxima temporada jugando, como va a hacer el Betis, contra el Barcelona, que fue el ganador de la Liga, pues bueno, siempre esto alegra mucho, porque también coincidió que el cuarto clasificado tenía que jugar una previa para clasificarse en la Champions, y nos tocó el Mónaco, un equipo reciente finalista de la Copa de Europa, nada más y nada menos. Y bien, estos fueron los primeros, diríamos, partidos, una pretemporada, diríamos, muy apasionada, en la cual el aficionado entró a tope. Supercopa con el Barcelona, perdimos un partido en el Villamarín, pero ganamos el del Nou Camp, nos fuimos a jugar la previa con el Mónaco, habíamos ganado en el Villamarín 1-0, y empatamos a 2 en Mónaco, y después el sorteo donde entramos con el Chelsea, entramos con el Liverpool, y esto fue fantástico, escuchar el himno del Betis juntamente con el del, son recuerdos fantásticos y que nunca olvidaré, sin duda. Lorenzo, usted es un hombre de palabra, pero a quien se le... Usted no tiene un papel por delante, ¿no? No tengo. Madre mía, perdone que le diga esto está feo. Vaya masterclass que está usted dando, estoy aquí y ya me está... No sé ni qué preguntarle, porque creo que está dejando usted a la gente. Ya vamos a ir terminando, porque el reloj ha ido para adelante. Bueno, pasa 2005-2006, creo que ahí... Usted también había pronunciado una frase maravillosa: el Betis será lo que su presidente quiera. Creo que el presidente no quiso mucho, y ahí termina la segunda etapa. El Betis consigue jugar la Champions, después UEFA, y termina salvándose tranquilamente. Y ahí termina una etapa otra vez exitosa de Lorenzo Serra. Y ya le hemos dado tanto al reloj que usted vuelve aquí en 2017. Voy a poner, antes de preguntarle a Lorenzo, unos datos sobre la mesa. En el club, esto no se lo inventa Francisco Javier León, ni Lorenzo Serra, ni un cuñado mío que está por aquí. Estos son datos que pasaron hace 5 años. En el club se pregona que se dan 4 retoques, y que se ha ido a por Setién y Torrecillas el director deportivo. No voy a entrar en polémicas, y menos con un invitado que se presta aquí a hablar con el beticismo, nada más que lo llamé sin dudarlo, pero por lo que sea, aparece aquí Lorenzo Serra Ferrer. Y lo que eran 4 retoques lo convierte
señoras béticas y señores béticos, en 20 movimientos entre salidas y entradas, más el fichaje de Mar Bartra en el negro. Y ahí va la pregunta, Lorenzo. ¿Cómo es posible que tampoco había dinero entonces? Se dicen 4 retoques y usted dice voy a poner al Betis otra vez a nivel europeo y, perdóneme, otra vez hace brujería y mete al Betis en Europa. ¿Eso cómo se hace? Bueno. A ver, yo aquí quiero tener un poco de humildad en relación a que hay mucha gente que también colaboró. Sin duda, no era Lorenzo Serra solo. Había jugadores, había el consejo de administración, estaba el cuerpo técnico, había mucha gente que trabajó con la ilusión y la pasión que requiere lo que es el Betis. Es verdad que le cambiamos un poco, porque vinimos la temporada anterior con el Betis el 15 clasificado, y claro, al Betisismo le entra el pánico cuando ve su equipo en estas posiciones. Y es evidente que teníamos que hacer un poco de esfuerzo todos, pero sin perder la cabeza en relación a tener un equilibrio, diríamos, deportivo y económico para que la viabilidad del Betis pudiera seguir adelante, pero cambiándole un poco, diríamos, las características y la mentalidad de lo que era la composición de la plantilla. Esto, el entrenador influyó muchísimo, pero también nosotros desde la dirección deportiva y secretaría técnica y todos los que colaboraron, conocíamos a lo que es el beticismo, conocíamos la competición de la Liga Española y tratamos de llevar a unos jugadores que le cambiaron un poco, diríamos, la idea. Y al final, pues todos juntos fuimos mejores. Hombre, es evidente que participan todos, pero usted por lo menos en la idea de que no eran necesarios solo 4 retoques, sino más, ahí sí fue decisivo, ¿no? Porque su personalidad y su el respeto a su palabra, eso está fuera de duda, ¿no? Bueno, claro, sin duda. Yo el Betis, afortunadamente, creo que lo conozco bastante bien. Creo que para la exigencia, diríamos, competitiva, hay que espabilar. Uno no se puede relajar ni pensar en que viene de hacer una temporada extraordinaria. No, hay que empezar de nuevo y cada partido es el último que puede, diríamos, competir para dar la felicidad a todos y cada uno de los aficionados que llenan el Estadio Benito Villamarín. Y esto se trata de transmitirlo, se hace falta cada día, en cada momento. Y con esta ilusión y con esta pasión, indiscutiblemente vas ganando terreno, vas consolidando el grupo se siente, diríamos, feliz, porque se ve protagonista de una felicidad, diríamos, grande, que lo que representa el Betis en la ciudad y en el fútbol español, el fútbol en general. Y está claro que esto es una ventaja. Conocer todo esto es una ventaja. Es terreno ganado que los otros, a lo mejor, que tienen la misma visión, la misma capacidad, etcétera, etcétera, que yo pueda tener, pero en esto yo creo que voy por delante. Ya vamos a terminar, no le molestamos más, le agradezco enormemente que una persona de tanto peso en la historia se digne a estar en esta humilde casa y a hablar con los béticos con esa claridad, con esa memoria, con esa limpieza, qué maravilla. Voy terminando porque a ese equipo de UEFA, usted como vicepresidente y responsable de las cosas deportivas, que son, al fin y al cabo, usted sabe que el primer equipo son los pulmones y el corazón de la entidad, evidentemente. Usted consigue traer al Betis, repito, a un Betis de UEFA, escuchen que esto ya es muy reciente, a Pau López, a Sergio Canales, a Giovanni Lo Celso, a William Carvalho y en enero a Emerson. Sin embargo, ese equipo es verdad que consigue jugar la semifinal de Copa, pero queda 10º clasificado con 40.000 personas, de las que van a Villamarín soliviantados con el entrenador.
¿solamente falló ahí el entrador, que ya era un poquito, perdón por la palabra, cabezota, o ahí fallaron más cosas, Lorenzo? Hombre, claro, claro, esto no es una... Es un deporte colectivo, influyen mucha gente, igual que cuando tienes el éxito, lo ves con agradecimiento, cuando todo el mundo mira a una persona, o a un futbolista, o a un gestor, etcétera, ¿no? Pero también tienes que tener la humildad de hacer una autocrítica y pensar en que algunas cosas hubieran podido estar mejor organizadas o más, diría, reforzadas. Pero, bueno, cuando cogimos una dinámica un poco dubitativa, pues fue una pena porque teníamos un bloque muy bueno y bien. No se enderezaron y cogimos, diríamos, un camino en donde entramos en la duda, en la oscuridad, y esto a la afición le molesta muchísimo y se creó un problema de enfrentamiento en unas ideas, en unos criterios, contra una idea, diríamos, fuerte, valiente, agresiva de cara a querer ganar, y esto no se vislumbraba y de alguna manera que teníamos que poner un punto y aparte y seguir buscando crecer. Pues no fue o bien explicada de mi parte o bien. Y bueno, tuvimos que poner un punto y final, pero las cosas del Betis, mi memoria siempre es el corazón, así que le estaré siempre agradecido. Bueno, Mister, yo le digo, usted sabe que yo le llamo cariñosamente Mister, hemos dado tanto, tanto para adelante al reloj que hemos llegado a las 21:42 del 21 de junio de 2022. Le pediría humildemente, y sé que usted me lo concede, para terminar, un mensaje que usted quiera mandarle al beticismo y le pregunto si todavía, en un recóndito, en un escondido rincón de su cerebro, planea que sería posible otra etapa en uno de los amores de su vida, permítame que se lo diga, que es el Real Betis Balompié. Bueno, pues yo lo primero que tengo que decirle es gracias. Esto es una palabra en la cual, por el trato, por la confianza, por la estima, por el apoyo que yo siempre he sentido, pues esto, gracias. Después me gustaría especialmente hablarle a esta persona que me has dicho que se llama, creo que José María. Y que, Juan Carlos Lebrón. Juan Carlos Lebrón, perdón, no sé por qué. Me he quedado con este nombre y no lo he acertado, pero bueno, esta persona... No pasa nada. Yo lo tengo que mirar en un papel, ¿eh? Bueno, como hace tanto tiempo que hablamos, no me he acordado de este señor. Bien, pues esto, también decirle que... ¿Cómo? Perdone, Lorenzo, ¿cómo ha dicho usted que se llama? ¿Cómo ha dicho? Pues perdóneme, le pido perdón aquí en público. José María Lebrón, sí, señor. Sí, señor. Es José María y tiene 63 años. Y usted es su ídolo. Me lo ha dicho a mí esta tarde a las 7. Digo, no te preocupes, que Lorenzo encantado te dedica también sus palabras. Pues claro que sí. Esto le mando un abrazo enorme. Darle las gracias por esta confianza puesta en mí. Y seguro que el apoyo, poco o mucho, siempre me llevó de alma. Ojalá pueda disfrutar mucho de este Betis. Y después, bueno, pues ojalá que las cosas sigan saliendo bien, que el Betis siga en esta línea ascendente, en esta línea, diríamos, convincente, que podamos por muchos años poder celebrar títulos y nada, lo mío, no sé qué puede pasar en la vida, pero es evidente que uno tiene que entender y aceptar la situación que le toca vivir y bueno, ahora estoy un poco apartado, digo un poco porque
uno no lo pueden apartar del todo como uno quiere. Es, uno también está metido y tiene el derecho, y yo creo que también a través de el socio abonado e interesarme continuamente, pues tengo el derecho de poder disfrutar también de uno esté. Pues hasta aquí, señoras y señores, ya me dicen por línea interna mucha gente que se la ha hecho corto, pero es lo que tiene cuando alguien habla con tanta serenidad, con tanto amor y con tanta sapiencia al Real Betis Balompié. Amigo Lorenzo Serra Ferrer, con el permiso de todos, vamos a dejar descansar ya a una de las barbas del escudo para que vuelva a tener 13. Le deseamos lo mejor, le damos las gracias eternas y le deseamos buena noche. Pues muchísimas gracias por invitarme a poder saludar a todos mis hermanos. Gracias. Buenas noches. Bueno, amigos. Creo, no sé ni qué decir ahora cuando ha terminado, Lorenzo, cuando ha colgado. Desde aquí, ahora que no nos está escuchando, le vuelvo a agradecer. En cuanto le dije hablar del Betis, se vuelca. Vean ustedes con qué fiabilidad, con qué rigurosidad habla de cosas que han pasado. Alguien que no lo sienta, alguien que no lo viva de esa manera, no puede expresarse así. Así que espero que les haya gustado. Y aquí lo importante son ustedes. Ahora creo que mi amigo Dani Ontanilla, el mejor técnico de la historia de Twitch, tomen nota de ese nombre. Creo que por línea interna me irá diciendo, porque no tengo el chat a vista, y si alguien quiere preguntar algo, si se ha quedado alguna pregunta de las que me han dicho, les pido perdón, tenía el guión hecho, tenía cronológicamente, y miren que ha estado casi 40 minutos Lorenzo Serra con nosotros. El jueves tenemos una hora para ustedes. Pido para todos que esto va a ser un espacio de béticos, con categoría, con señorío verde y blanco. Aquí no venimos a buscar enfrentamientos con nadie, repito. Miren cómo ha sido la intervención, repito, de una de las barras del escudo. Un auténtico señor, un bético exitoso, humilde, de categoría. Pues en esa línea queremos que sea este espacio para todos ustedes. Vais a poder participar con proposiciones, con preguntas, con opiniones, con respeto, lo que queráis. Javier León y Dani Ontanilla, aunque nos riñan las mujeres y la familia, no vamos a cansarnos de estar en sus casas, de humildemente hablar y mucho del Betis. No es que no nos canse esto, es que nos apasiona. Y ahora, si me van diciendo algo por línea interna, pues voy respondiendo a comentarios, lo que queráis. Bueno, los precios de los carnets. Vamos a ver, mire, yo repito, yo no quiero, me voy a mojar cuando me tenga que mojar, no quiero polémica ninguna, pero me veo en disposición de no opinar de este tema porque hace 3 años decidí dejar de ser socio y entonces de una cosa que no voy a consumir y que no voy a comprar, no puedo quejarme. Entonces creo que hay, como todo, la subida es general, hay gente que se queja de que no han respetado los que en los años de segunda acompañaban al Betis, en fin, esto como es siempre, nunca llueve a gusto de todos. No sé concretamente y con exactitud, no tengo datos para ver qué subidas se han producido en la zona del campo, los descuentos que haya, como ha habido años de la pandemia y no ha habido fútbol y ha habido gente que ha pagado su carnet, como no sé cómo va el tema, en este tema me siento indefenso y como no tengo elementos de juicio sobre eso, permítanme y perdónenme, no voy a opinar. Si en un momento dado tengo tiempo y miro los precios, comparo las cosas que hay, pero bueno, creo que el club ya ha estado el director general, Ramón Alarcón, en varios medios y estuvo ayer en el acto que hicieron tan bonito de los 3.000 socios más antiguos y creo que lo explicaron. ¿Cómo? Me preguntan, bueno, ¿qué me pareció el acto? Vamos a ver, es que a mí todas las cosas del Betis que se hagan con buen gusto, sobre todo dedicado a la afición, todo tipo de reconocimiento, me parece estupendo.
las palabras. Bueno, no vi, de verdad, no es broma. No vi a José Miguel López Catalán. Creo que dijo que van a intentar tener un equipo mejor. Bueno, eso es como si, claro, como si nosotros decimos que mañana vamos a ir a trabajar y vamos a querer tener un buen día. Creo que es una cosa de perogrullo, ¿no? Una cosa lógica. Y las palabras de Haro, cosas que sí me gustaron y cosas que no. Pero bueno, tampoco vuelvo a decir, no llueve nunca a gusto de todo. Lo que sí me gustó es que ese mensaje que por fin, gracias a Dios, después de muchos años, parece que ha calado, que no se paran ahí, que la copa no es, no se termina el mundo, que no se van a estar mirando en el espejo y que en enero hay otra posibilidad de título. Hombre, con esas palabras saco yo a Aro a hombros. Es que yo no soy de ninguna persona, ni a favor ni en contra. Y quien me conoce lo sabe. Yo soy del Real Betis Balompié, porque yo he conocido el Betis con Aro, con Catalán, con Lopera, con Pepe Núñez, con Mauduí y con Pepe León y hasta con un vicario, ¿cómo se llama? Hasta con un medio monaguillo que puso Lopera allí que no pintaba nada. Entonces, yo soy del Betis. Yo creo que las palabras de Catalán no las escuché, que si quieren mejorar el equipo, pues es la obligación de ellos. Evidentemente, eso era la forma de crecer. Y las palabras de Aro, algunas sí me gustaron y otras que con un poquito de aire revanchista, pero no, tampoco es momento de polémica, ¿no? Creo que estuvo el acto en sí. Hombre, vamos a ver, yo no quiero anticipar nada, no quiero anticipar nada porque creo que el programa va a ir gustando. Vamos a ver, miren, aquí van a poder contar ustedes vivencias, opiniones, quejas, alabanzas, todo, o sea, un piropo, una queja, lo que a ustedes se les antoje. Claro que van a venir más protagonistas. Tenemos un programa la semana que viene, aunque tienen los jefes que autorizarlo para que lo lancen ellos en la página de Twitter que tienen los Besolowski, que vamos a tener todas las semanas una clase de historia del Real Betis Balompié con el historiador más riguroso que hay. Los jefes no han buscado, no, uno que pasa por allí, no, una clase de historia. Y repito, no se me vayan el jueves, porque de 9 a 10 es la hora suya y además es la hora justa para después de terminar de hablar del Betis. Se pega uno un tintito con el amigo, con el vecino, con la señora, con el novio o con el si quiere ir a pasear al perro. De 9 a 10 el jueves lo quiero aquí porque Dani Ontanilla, apunten este nombre para cuando esté en la CNN, el técnico que hace que esto funcione de maravilla, cuando pase lista, no quiero que nadie falte, ¿eh? Vamos a ver. Me preguntan que me parecen las incorporaciones que están sonando. Primero, nunca, nunca opino de rumores. Yo porque además, como se ha expandido, de verdad, perdónenme, se ha expandido el Twitter. No, yo es que tengo una prima que vive en un colegio y los niños se han matriculado allí. Yo de rumores no opino. Yo opino siempre cuando a un jugador lo conozco. Y además a los que se supone que va a incorporar el Betis, que creo que son el brasileño Luis Enrique y el nacionalizado italiano, el central Luis Felipe, no tengo elementos de juicio para jugarlo. Pero digo yo, ¿qué prisa hay? Ni se puede acribillar a un jugador cuando el Betis lo firma, ni se puede decir que es el mejor del mundo. Vienen aquí, lo vemos entrenar, lo vemos jugar, tenemos a ese monstruo que es Manuel Pellegrini, que sabe darle a cada jugador su momento y aprovecharle y sacarle mucho partido, y solamente vamos a esperar. Evidentemente, uno viene de una liga dura como la italiana y de un equipo con pedigrí europeo como el Lazio, o que es asiduo en las competiciones europeas, y el otro viene de una liga que está un poquito más devaluada, es un poquito más lenta, se tiene que acoplar al fútbol europeo, pero repito. Ni prisa por darle, ni prisa por alabarlo. Vamos a verlo aquí y poco a poco Manuel Pellegrini irá haciendo que nosotros podamos opinar del futbolista. Me preguntan qué posición creo que haría falta reforzar. Hombre, sería muy osado por mi parte, teniendo, ya digo, a ese druida chileno en el banquillo, pero hombre, creo que al Betis indiscutiblemente, y creo que lo van a buscar, le hace falta velocidad
Y después, aparte de opinar de lo que le hace falta, es que vamos a ver si algún jugador termina saliendo. Entonces, claro, yo evidentemente estoy encantado con que Guido Rodríguez sea, digamos, el ancla del equipo, pero si sale Guido, pues habrá que firmar un medio centro, ¿no? O un pivote defensivo que ayude a los centrales, que dé un poquito de salida al juego, que tenga ese saber estar que tiene el argentino. Ya digo, sobre todo, y eso creo que ahí coincidimos prácticamente todos, le falta velocidad y, bueno, cuantos más jugadores del actual, recuerden que el Betis ha sido quinto, nada más y nada menos, y campeón de Copa, cuanto más jugadores conserve, creo que menos tendrá que traer de fuera. Vamos a ver cómo se va desarrollando y habrá tiempo para hablar de todo esto y opinar de todo esto. Me preguntan por la subida de salario de Manuel Pellegrini. Bueno, eso ya son cosas personales que a mí lo que me gusta es opinar de un lateral derecho. Bueno, del Betis me gusta opinar hasta del kiosco que hay en preferencia. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero, bueno, vamos a ver. Las subidas de sueldo, pues, oye, eso se reúne en las partes. Si creen en el club que se lo merece, o si en el club saben que a lo mejor ha habido algún canto de sirena, que por supuesto él ni ha escuchado. Y ya digo que puede ser que lo haya habido, no voy a confirmar nada, pero él ni lo ha escuchado, han llegado a ese acuerdo. Si las dos, cuando se firma un acuerdo donde las dos partes quieren, pues que hay que protestar. Estupendo. Yo creo que sería más dañino, no sé, haberle dado 2 años a Gustavo Poyet, por ejemplo. Creo que, o sea, haberle dado más dinero. Creo que está bien la subida de sueldo. Vamos a ver, primero, las preguntas, ¿esta pregunta la escuchan los oyentes, Dani? No, vale. La están escribiendo, vale. Me preguntan por la renovación de Guardado y Camarasa, y la segunda era que si me gustaría trabajar en los medios del club. Bueno, yo no soy periodista y yo creo que yo no tengo nivel para trabajar en los medios del club, y además sí digo que el club acertó plenamente poniendo a Juan Bustos, con sus fallos y sus aciertos, que todo el mundo, nadie es perfecto, pero creo que el cambio, y que me perdone Nacho, pero el cambio de Nacho González por Juan Bustos ha sido para bien de la televisión del Real Betis Balompié. Y además, como se suele decir, lo decían ayer, ¿no? El efecto Busto, desde que ha llegado, el Betis ha ido como un cohete. Yo no estoy preparado, ni tengo título académico para trabajar en la televisión, en los medios oficiales del club. Y además, de verdad que mi familia y yo nos ganamos el dinero honradamente, sin, gracias a Dios, como está la cosa, sin muchas apreturas, no es mi ambición ni nada. Me gusta verlo, pero ya digo. Y respecto a lo que me gusta ahora, Guardado y Camarasa, creo honestamente yo que eso no es crecer deportivamente. Ustedes me dicen a mí, ¿a ti te parece bien que el Betis a Camarasa le diga, tú te curas aquí tiene los médicos del club, aquí tiene el hospital que es donde trabaja el club, aquí tiene el oficio del club, aquí tiene un chofer por si no puede conducir? Me parece eso de entidad grande. Ahora bien, ocupar una ficha con Camarasa, miren ustedes, no me parece bien. Y lo siento por el chaval, al que le deseo lo mejor. Vamos a ver si eso tiene doble lectura. No sé si eso es un acuerdo, tal y cual, pero ocupar una ficha con Camarasa no me parece bien. Y lo de Guardado es que lo canta solo. Es que Guardado, miren ustedes, Guardado es un hombre que, bueno, es simpático, es honesto, pero a Guardado se le ha pasado su tiempo de ser importante en el Betis. Se le ha pasado su tiempo, y de hecho en los partidos importantes, menos mal que, y en la final de Copa era de los que yo estaba seguro, porque había tenido un lío con los penaltis con México, digo, este hoy asegura y lo mete. Pero no me parece que sea un crecimiento deportivo. Ahora bien, es que tenemos todos los béticos ahora un recurso. Si lo ha pedido Pellegrini, que me consta que lo de Guardado lo ha pedido Pellegrini, pues todo el mundo a callar y a obedecer. En lo de Camarasa tengo mucha reserva.
Bueno, aquí voy a hacer yo no quiero, ya he dicho, esto lo voy a hacer con una pasión tremenda. Voy a agradecerlo cada programa mil veces. No saben ustedes, aunque no le vean, lo que curra Dani detrás para que todo esto salga bien. Nos estamos, creo que mutuamente, y él lo puede decir en público cuando quiera, nos estamos apoyando una barbaridad. Yo hoy estaba hasta nervioso, al final había un problemilla que ven ustedes que hemos empezado como 6 o 7 minutos más tarde y Dani, lo que alguien hubiera tardado 30 minutos lo ha corregido en 6. Creo que estamos formando entre los dos un equipo para llegarle a ustedes lo mejor posible, pero cuando piense algo no me lo voy a callar. Creo que en el tema del dinero es que están haciendo una gestión desastrosa. Perdónenme, que el COVID tiene que ver, por supuesto que el COVID tiene que ver, pero aquí la raíz del problema fue el año que se dilapidaron casi 100 millones de euros. Pero como yo no soy economista y menos de casa ajena, que intenten solucionarlo, perdón, que le pongan mimbres al ingeniero y que el ingeniero, junto con los 50.000 que van allí a apretar, consigan nuevamente los objetivos. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Dani? Ah, lo de Rodri Lainez. Vale. Yo, miren ustedes, yo creo que son jugadores que no son válidos tampoco para el crecimiento que los béticos queremos del Real Betis Balompié. Le voy a dar el beneficio de la duda a Rodri porque en mi torpe forma de ver el fútbol, tiene cierto golpeo de balón. Entonces lo pueden ceder. Lo pueden ceder a ver cómo el chico sí crece porque ha habido otras sesiones que ha venido el futbolista mejor. También hay que darse cuenta que en la posición que juega, juega Fekir. Entonces ahí tiene pocos minutos. Y sinceramente, pido perdón por esta opinión. Lainez, todo lo que tarde el Betis en desprenderse de él es tiempo perdido. Esta es mi opinión de Lainez. Y que me perdonen el futbolista, la familia, que yo nunca, jamás hablo de lo personal. Uf, a Canales o a Fekir. Uf, uf, uf. Claro, es que me pone a dos futbolistas de una calidad tremenda. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Al final me metéis en el pantano. Vamos a ver. Si Fekir y Canales rinden los dos al 100%, me quedo con Fekir, pero antes no que con Canales, sino que muchos futbolistas de muchos equipos. Ahora, para el rendimiento que yo le he visto en estos 3 años en el Betis, me quedo con Sergio Canales. Bueno, vamos a ver. Son dos preguntas. Dos preguntas y vamos terminando. Bueno, tres. Me preguntan por Guido, por Polo Acocou y por Dani Ceballos. Dani Ceballos, si viene finalmente, ¿dónde lo pondría? Pues en la creación, porque yo creo que si viene Dani Ceballos no se quedaría William Carvalho, no lo sé. No, ya digo que de supuestos no me gusta hablar porque a lo mejor, oye, viene Dani Ceballos y se queda todo el mundo. Yo pondría Dani Ceballos en la creación para darle al trabajo tan listo que ha seguido, darle mucha salida a la pelota y después tendría la línea de tres con Canales, Fekir, Juanmi y el delantero que juegue, ¿no? O sea, creo que ahí todo lo que sea fichar futbolistas buenos, bueno, o lo puedes poner a Canales en la creación con Guido y Dani más para adelante. O sea, los buenos jugadores al final los encaja en todo y podemos tener las pegas que quiera cada uno, pero que Dani Ceballos es un futbolista bueno, creo que eso no hay debate. Después, el tema de Guido, claro que es piedra angular, si el Betis lo vende, es que el Betis para vender a Guido, yo creo que no habría que tener miedo, es un jugador insustituible, no insustituible, pero es importantísimo en el Betis. También lo que creo que frena, aparte que el mercado está parado, creo que frena que tienen un porcentaje alto los mexicanos. Bueno, eso el Betis lo tiene que no se vende a Guido. Pues ya tienes el ancla. Y el otro pregunta era Polo Acocou. Sí, me parece un futbolista que no estorba ni mucho menos en la plantilla. Por ejemplo, cuando el Betis necesita dinamismo, garra, un futbolista que meta el pie, que vaya al choque, yo
humildemente, prefiero a Polo Coco antes que a Andrés Guardado. Pero, eso ya digo, como el ingeniero después dice, 2 más 2, 4, me llevo una y abra usted la vitrina y meto la Copa del Rey, pues entonces, ¿quién le pone pega? Señores, me dice mis pies y mis manos y casi mi cerebro por línea interna que hoy hemos llegado al final. Repito, reitero las disculpas por ese pequeño retraso, pero estamos en la 10:05, creo que casi hemos cumplido la hora. Les agradezco la compañía, espero que Serra les haya deleitado y no se molesten con mis opiniones, que de verdad tienen mi palabra, que no están hechas para molestar a nadie. Muchas gracias y repito, cuidado que el jueves a las 9 de la noche, al que falte, lo estamos apuntando en la libretita. Buenas noches y viva su majestad, el tricampeón de Copa, el Real Betis Balompié.